Hola, ahora vamos a hacer un nuevo video. Me da un gusto venir a visitar al señor Gerardo Ortiz, del criadero. Ahora sí, preséntese, ahora sí, para que lo vayan ubicando. Bueno, yo soy Gerardo. Ahora ya me he estado. Antes el criadero se llamaba Quique Farro, pero ahora ya solamente lo dejé en Gerardo Farro. Ok. Platíquenos un poquito, ¿por qué el cambio de nombre? Pues más que nada porque todos me ubican por mi nombre. Ok. ¿No? Por Gerardo. Ajá. Y ya decidí dejar una nueva marca así, Gerardo Farro. Ok. Pues para mí es un gusto venir a visitarlo otra vez. Pues es la tercera vez que venimos a grabar sus instalaciones. A mis inicios, pues fue una de las primeras personas que yo conocí en este ámbito de los gallitos miniatura. Hemos compartido muchas anécdotas. De hecho, pues él pertenece al club mexicano. Y pues él convivía con nosotros por su hijo que se integró a nosotros. Y pues eran cosas bonitas, ¿no? Que la verdad me acuerdo de esas. De esas salidas cada mes que teníamos una sede, ¿no? Cada integrante tenía que alzar la mano y pues a lo mejor prestar su casa o un área recreativa donde podíamos convivir, hacíamos unas asadas, hacíamos exposición de los gallitos, que era lo que más nos gustaba. Y era padre, esa es la vieja escuela que a mí me gustó mucho. Que ya no lo volví a ver en otros clubs y se crea una amistad, un lazo de confianza, ¿no? De más allá de los animalitos, sino de hermandad, porque pues ahora sí que haces una convivencia, empiezas a interactuar y pues me quedo con muy bonitos recuerdos de ese club. Desgraciadamente pues por cuestión de egos pues se deshizo, ¿no? Pero al final del día, dentro de lo malo, me dejó buenas amistades y uno de ellos pues es el señor Gerardo y su hijo, que somos como que tenemos esa confianza, ¿no? Ahí está David Medina, ahí está Rodrigo Gutiérrez, entre otros, ¿no? Que todavía siguen en este ambiente y pues es bonito, ¿no? Ahora con el club mexicano, pues yo le decía al señor Gerardo que para ser pocos integrantes han hecho cosas buenas, muy interesantes. Y pues es difícil hacer una expo sin tener tantos recursos, pero al final del día ellos hicieron buenas, dentro de sus posibilidades, buenos reconocimientos, ¿no? Y tanto que pues ellos ni siquiera participaban luego, ¿no? Por hacer el evento más agradable a los invitados y eso es una etiqueta que ellos marcaron muy bien, ¿no? Ahora sí que platíquenos otro poquito más de su club. Sí, somos del club mexicano de gallitos miniatura y raza. Aunque ahí pues la mayoría es puro gallito miniatura. Ajá. Y creo que yo soy el que más ahora me enfoco en raza, también en gallito, pero a mí me gusta más lo que es la gallina de raza. Ajá. Y sí, como dices, yo también me acuerdo aquella vez, la primera vez que participamos en una mini expo que hicieron ahí en Xochimilco, con el Buen Gil, con la casa del señor Gil. Ajá. También ahí yo conocí por primera vez al profe Monkey, claro, que no lo conocíamos. Ajá. Y pues sí, estuvo padre aquellas veces que nos reuníamos. Bueno, yo así como que de colado, porque yo era del club mexicano y ustedes eran de un sé casi, pero pues sí, creo que no había nada de rencilla ni rencor ni nada. Claro. Y de ahí pues sí, conocimos a varias personas. Claro. Así de ahí, así seguimos todavía. Y bueno, pues ahorita acaba de resaltar algo, ¿no? Nosotros a nuestro inicio, nosotros abríamos las puertas a todas las personas. No había esa distinción de que porque tú eres de tal grupo, de tal asociación o federación. Todo lo contrario, ¿no? Nosotros arropábamos a toda
las personas, porque al final del día es presentar los animalitos, convivir con las experiencias, con los conocimientos, con la inquietud de hacer algo, ¿no? Y eso es lo que hemos replicado en la zona metropolitana, en la Sexpo, ¿no? Acá no me va a dejar de decir. Aquí nosotros salimos las 4 veces al día. Bueno, ahorita eran 3, pero ahorita ya se agregó el mito. Y aquí era para abrir paso a todos los creadores, ¿no? Como a él le gusta más las razas, pues se tocó más en esa parte y a su hijo le gustó los kikirikis. Y pues al final del día es una forma de convivencia, y eso es lo que luego no entienden los clubs o las federaciones o asociaciones, que aquí el tema son los animalitos, no la cuestión de los celos, ¿no? Y pues yo creo que no hay mejor expo que donde se puedan presentar una variedad de animalitos, porque al final del día el gusto se rompe en género, ¿no? Y si te gusta el corto, pues vas a crear corto, ¿no? Nada más que aquí te lo que resalta uno es que lo hagan bien. Si les gusta el combatiente, pues igual, ¿no? Hay que enfocarse y hacer algo bien. El exótico igual. Y ahorita pues el minitoy. Ahora las razas, pues las razas pues ya tiene un estándar. Ya tiene un fenotipo, ya tiene un patrón. Entonces en las razas, pues obviamente te tienes que enfocar el bien, ¿no? A lo que te pide el estándar, si no en automático estás descalificado. A diferencia del kikiriki, que el kikiriki pues te basas a una balanza conforme a lo que vas viendo, porque realmente es una división muy notada, ¿no? Acá no me va a dejar mentir el preparado, que por ejemplo ellos tienen su forma de dominar o de calificar. Ellos hacen todos los colores en un solo fenotipo o en una categoría. En otros, pues lo dividen entre fantasía y línea. Y esas son las cositas que ahorita todavía nos falta concretar. Pero al final del día, el gusto por el kikiriki no se parte, ¿no? Todo lo contrario, nos arropamos entre nosotros y nos apoyamos. No sé si quiera complementar algo más. No, como dices. Ahorita el auge del kikiriki, pues yo digo que está pues en lo más alto, ya de hace tiempo, ahorita está en lo más alto. Y pues sí, un gusto que rompe el género, pero sí la diferencia de criar kikiriki a criar raza, sí es muy diferente, porque en la raza. Un detalle muy mínimo, la pluma que se salga poquito manchado, ya no va a entrar, ya no va a pasar. Y el kikiriki, pues sí, porque como no está nada escrito, y depende del lugar donde se haga la expo o quién puede ser, a criterio de ellos mismos, puede que pase. Pero en raza sí es más difícil. Es más difícil por el estándar que ya está estipulado. Es un poquito más de trabajo y más de selección, más que nada. Claro, sí. Y pues ahora sí que aquí el señor Gerardo, pues su fuerte son los peruanos en color buff. Ahorita los vamos a mostrar. Creo que son de los que más le ha dado gratificaciones, obviamente también los kikirikis, algunas otras razas, pero creo que su sello de su creador son los pawanas, ¿no? Y pues platíquenos un poquito cómo nace el gusto a usted por la pluma, ¿no? Por ese de dónde surge, cómo surge y qué etapa le surge para la pluma. Y a mí me gustan las gallinas desde muy niño, desde que tengo uso de razón, ya me gustaban los pollos. Le comentaba la vez pasada, yo me acuerdo de esas anécdotas de que me compraban los pollitos de los amarillitos, no sé si comprabas pollos, te regalaban dulces, las donetas, si comprabas donetas y te regalaban los pollos. Pero, o sea, desde yo muy niño siempre me han gustado las gallinas. Ajá. Y de ahí pues prácticamente no he parado, a lo mejor en algún tipo de la vida sí, por cuestiones de lugar o de espacios o de trabajo, o qué sé yo, sí pues he dejado de tener gallinas, pero realmente toda la vida llevo con este gusto de las gallinas.
con las gallinas y gallinas, con los de combate, eso sí, yo nunca jugué. Ajá. Esos animales, pero igual sí los criaba. Ok. Sí los criaba. Ajá. Porque a mí lo que me llama la atención es la crianza. Ok. En sí, la crianza es lo que me llama la atención. Yo recuerdo cuando estaba niño, me pasaba yo horas, como ahorita aquí sentado, que estamos aquí sentados. Ajá. Yo me podía pasar horas viendo ahí a mis animales, las gallinas. Sí, claro. De ahí aprendes, sabes el comportamiento de los animales, sabes los sonidos que hacen, por qué hacen cada sonido, qué les hace falta. Y o sea, tú los observas y les vas aprendiendo. Sabes cuando la gallina ya quiere poner, sabes cuando ya quiere hacer su nido. O sea, todo eso lo vas aprendiendo a base de que, pues, como todo, de empeño. De dedicación de que le tienes a los mismos animales. Claro. Sabes cuando el gallo está contento, cuando a lo mejor le falta algo, porque ya lo ves medio bajoneado, dices esto no es normal. Sí. Pero pues sí, así le vas aprendiendo. Y ya de unos años para acá, pues sí tuve la hora de esto de con lo de los clubes. Ajá. Sí, de conocer más personas, de conocer otro tipo por ejemplo, los chiquiriquis. Uh-huh. De que sí es una realidad de que ahora el chiquirique ya está más mejorado, pero la verdad sí, está ya más mejorado, ya, como dicen por ahí, está más trabajado. Sí. Los chiquiriquis de hace mucho tiempo, o sea, sí, la verdad ya se les ve el trabajo que llevan en esos gallitos. Claro. Y en las razas, como les comentaba la vez pasada, yo tuve ahora que estoy en el club mexicano, tuve la fortuna de conocer en aquellos entonces al señor José Sánchez de Criadero Lago. Ajá. Y ahí la verdad quedé yo fascinado con todas las razas que el señor tenía. Ajá. Y que yo sí, ya sabía de algunas, pero no tantas como aquella vez. Y por ejemplo, eso de los peruanos o polacos, que me dijeron también, de ahí salieron. De ahí salieron y desafortunadamente, pues el señor que falleció. Después yo lo conocí como aproximadamente unos 2 años, era a lo mucho nada más, y falleció el señor, pero él fue un prepintor, yo creo que de los más grandes en razas. Y sí, pues ya yo que lo conseguí, de ahí me pasó algunos animalitos, algunos que en pollito. Ajá. Y de ahí pues he seguido yo conservando. De ahí de crear una voz, ajá, siguen conservando los padrones, sí. El color buff, que son los que tengo yo ahorita. Okay. Y pues la verdad tuve la suerte de adquirir esos ejemplares de ahí. Ajá. Porque yo no conocía realmente de las razas y me gustaron. Claro. Y de ahí los adquirí. Pues fue la maravilla, porque yo tampoco, como digo, yo no sabía de razas. Ajá. Ya después, hablando de las convivencias, uh-huh, fue que una vez que fuimos a la Marquesa, okay, con todos los demás, sí, igual ahí llevamos cada quien unos ejemplares y ahí estábamos conviviendo. Y aquella vez también ahí estaba el tronco monje. ¿Eh? Y ya él vio también ahí esos ejemplares. Y me dijo, oye, ¿eso de quién son? Ah, son de nosotros. Ah, que están buenos. Dice, nunca has ido a participar en una expo. Digo, no, la verdad no. Porque la verdad, todavía en ese entonces yo no participaba. Claro. Le digo, la primera vez que participé fue en una que sí me salía en su tiempo. Una expo chiquita. Una expo chiquita italiana. Que fue la primera vez que participaba. Pero realmente no. Me dice, no, es que estos ejemplares están buenos. ¿Qué más? Si lo dice él, sí, pues sí, claro.
o sea, todos sabemos quién es el profe Monkey, ¿verdad? Sí. Y yo de ahí dije, pues alguna vez vamos a ir a participar a una. Ajá. Y sí, ya después empezamos a ir y pues sí, dicho y hecho, esos animales que salieron de ahí, de que había un lago, pues estaban buenos. Y de hecho, esa del criadero lago estaría muy padre, tener un reconocimiento y de medio. O sea, digo, obviamente ya no hay animales, pero estaría padrísimo visitar el lugar y más o menos decir, ah, pues aquí salieron los animalitos. Dar un reconocimiento al señor, porque creo que eso es lo que nos falta a la Ciudad de México, reconocer a los pioneros. Ahorita yo no sé si usted vio que yo hice el reconocimiento a el señor Roger Bantam, la señora Silvia, de ahorita de las Palomas, que por cierto la vamos a entrevistar en Xochimilco, va a ser un honor también para mí hacer esa entrevista, lo que es el señor Macario, Jorge Macario también lo reconocemos, y a Profe Navastida, que es el con el que hemos tenido, y de hecho es de los que siguen activos de los pioneros, ¿no? Me decían a algunas personas, es que éramos 11, no nada más 4. Yo les decía, sí, pero hay que empezar con los que eran los líderes, los que tomaron la batuta, y no estamos haciendo menos a nadie, todo lo contrario, ¿no? Se les va a ir reconociendo. Ahora, el señor está diciendo, está mencionando al señor del Poder del Lago, pues él es uno de los primeros de los directores de las razas que hizo que se expandiera ese bonito amor hacia la pluma. Digamos en el aspecto de las razas, porque es un fenotipo muy, muy particular. Entonces yo creo que eso estaría muy padre. Yo creo que si este señor no hubiera partido con traer esos animales o vendido a esos animales, a lo mejor no hubiera hecho boom. También ya lo hizo Roger Bantam, lo hizo en el Bajío. Hay otra persona que también lo hizo aquí en la Ciudad de México. Hay un poquito de confusión porque hasta donde yo sé, tenía un contacto directo el señor del lago con una persona que los importaba. No vamos a mencionar nombre porque no sabemos si le gustaría que le mencionamos a esta persona, pero hay que decir esa parte, ¿no? Y el señor, pues, él lo conoció y no me va a dejar mentir. Esto yo lo sé porque ellos me lo comentaron. Yo no digo las cosas nomás por decirlo. Pero el punto al que voy es que estaría padrísimo esa parte, no sé si usted todavía tenga contacto para ver si nos dejaran hacer un video así nada más para darle ese reconocimiento al señor. Digo, ya no está en vida, pero yo creo que es honor a que me lo dice, ¿no? Y esa es una de las partes importantes de esto, porque si los galleros lo están haciendo, ¿por qué nosotros no? Al final del día nosotros tenemos que empezar a ver esa parte, ¿no? Y no todo es el Bajío, o sea, la Ciudad de México desde hace muchísimos años se fue trabajando este gusto por las aves, los quilitos, igual yo les mencionaba la base del Ministerio de lo que es hoy llamado combatiente, porque yo sigo insistiendo por el tema de los animalistas. Yo creo que no debería de llamarse combatiente. Nosotros en UCKC, nosotros lo que usábamos las siglas, y eso sí lo marcamos mucho, que era KGMM, que era Kikiriki Gallo, que es el Kikiriki Gallo miniatura mexicano, para evitar eso. Y aquí ya lo abarcábamos todo, ¿no? Sea exótico, sea corto, sea combatiente o era militar. Creo que desde ahí ya debemos de empezar a hacer eso. No sé si concuerde conmigo usted. Quiero complementar algo más de lo que estamos mencionando. Voy a contar una anécdota que ahorita, por ejemplo, que está el auge del gallo Brahma. Ok. Aquellas veces que platicábamos con el señor. Ajá. Pues esa. De hecho, también una vez que hicimos una expo en Patitlán, okay, ahí sí le hicimos un reconocimiento ese día al señor José, trajimos las mantas. Me imagino que fue en la primera, ¿no? En la primera. No, fue la primera, sí. No pude. Ajá. Y sí le hicimos ahí un reconocimiento ahí al señor José Sánchez. Y bueno, les contaba de lo de la raza Brahma. Ajá. Hace ya varios años,
cuando lo conoció el señor, que nos platicaba eso de que él importaba huevo y algunas aves vivas, pero sí le costaba mucho trabajo. Y me acuerdo yo de esa anécdota de la raza Brahma, okay. Porque ahorita tiene mucho auge esa raza, el Brahma. Sí. Y él, aquellos años, nos contó de la vez que él importó huevo de tu tía. De hecho, él tenía un gallo que él decía que es el único gallo, bueno, el único pollito que le nació de una importación que hicieron de huevo de tu tía. Nada más que nació un pollo y tenían un gallo. Yo la verdad desconocía totalmente de la raza, pero me acuerdo bien de la anécdota. Yo veía al gallo y era un gallazo porque estaba carajo, como la raza Brahma, que es grande. El europeo. Es más grande que el americano. Y y les contaba esa anécdota de cuando ellos importaban huevos. Okay. Y ya ahora hay yo digo que hay mucha controversia porque realmente no he encontrado yo en el Brahma que diga, no sabes, por ejemplo aquí, estos que están aquí, que te diga, es que estos son turcos, de línea turca estándar turco. Ajá, sí, sí. Porque en realidad el Brahma europeo es de varios países y cada quien tiene su estándar. Sí, es cierto. Y como le digo, yo la verdad no he visto que alguien diga, es que este es 100% turco. Sí, sí. O este es alemán. Porque también hay estándar alemán, sí, claro. Y que dicen que es el más alto y todo. Okay. Pero aquella vez, y recuerdo muy bien, yo por ahí tengo una foto de ese gallo, que él decía que era gallo turco. Okay. Él nos enseñaba, hasta tenía los papeles de las importaciones. Sí, claro. Ajá. Ajá. Y yo decía, sí, es cierto, ¿no? Claro. Y nos contaba las anécdotas de cómo hacía, tenían que conseguir ellos, porque él tenía un socio, tenían que conseguir alguien como un traductor, para que a la hora de comprar allá, pues tenía que hablar el idioma de aquellos planos. Ellos tenían que contratar traductores para poder hacer todo eso. Y nos enseñaba los documentos, como tal, ahí que las pruebas. Sí. Y se decía, que sí, es cierto. Y también de cuando él traía pollitos de Estados Unidos directamente. También nos contó por ahí una anécdota. Una vez en el aeropuerto en La Habana, él tuvo que ir a sacrificar 500 pollitos, porque ellos no se los dejaban pasar. Sí, cierto. Y él tuvo que ir a sacrificarlos. Él nos contaba que también, por ejemplo, ahí ya no se les podían dejar salir porque es como todo, ¿no? A lo mejor ellos se los querían quedar. Y él dice que ese le dijo, no, dice, yo voy a ir por ellos, dice, pero ya no me los quieren entregar, porque decía que había hablado con el granjero de allá, y que él le dijo, no, pues sacrifícalos y yo te los vuelvo a reponer. Dice, si ya no te los quiero dejar pasar, sacrifícalos y yo te los vuelvo a reponer. Y entonces él dice que fue ahí a la aduana, y que dijo, pues ya no me van a dejar, ya no me los quieren entregar. Entonces, pues tuvo que sacrificar a todos los que dicho. Y otra vez volvió a empezar. Entonces le digo, él contaba así muchas anécdotas. Que la verdad, les respeto, porque yo he oído así que no, que importamos huevos, la carne, pero la verdad es muy difícil. Eso de la importación de huevos es muy difícil. Por ejemplo, de Estados Unidos, para tres que es que ni siquiera los dejan pasar con huevos. Al revés, ¿no? De aquí para allá, Ajá, sí. Bueno, es como todo. En los países hay no te dejan pasar ni alimentos ni nada. Entonces es muy difícil la importación. Sí. En huevo y también en animales vivos. Sí. Y
le digo así muchas anécdotas que luego nos pasábamos ahí con él, que nos empezaba a platicar. Y yo decía, no. Sí, de hecho, está ahí fue algo muy interesante, porque, perdón que me interrumpa, fíjense que yo me gustó muy apegado al área de combate, porque aprendo muchísimo con ellos, y los mismos talleres de renombre dicen que para ellos hicieron lo mismo. Cuando trajeron el ASIL, lo mismo dijeron que les pasó, ¿no? Cuando llegaron, porque como no podían llegar a Estados Unidos, llegaban a México, a Tijuana, y de Tijuana los brincaban. Obviamente, pues ya saben, el coyotito, ¿no? Pero sí es cierto que mucha gente luego le tocaba para acá, y en el aeropuerto los detenían, y ya los detenían, ¿no? Eran, por ejemplo, el filipino, ahorita que está muy de moda, que a veces saben de qué procedencia es y que ya lo retiene la aduana y tienen que hacer ese sacrificio porque pues ahora sí que tampoco van a dejar ese estirpe ahí, ¿no? Y ahorita que lo están mencionando, pues vemos que hay un sacrificio para traer a sus animales y que de la noche a la mañana pierde esta inversión. Y si lo vemos desde el lado del huevo, pues ¿cuánto tiempo se tarda, ¿no? O sea, viajar desde Europa para acá, aunque sea en avión, mínimo, van a ser unas que le gustan las 24 horas. Más o menos, ¿no? Si no es que más. La otra, la vibración. Obviamente el huevo no se puede perder porque pues matas el embrión, ¿no? De lo que es el espermatozoide. Las temperaturas, todo eso, entonces lo que está argumentando sí tiene mucha lógica. Entonces, esos pioneros, y es a lo que vamos, es que si estas personas no hubieran tenido esa visión de traer esos animalitos por un gusto y que invirtieron no nada más ingresos, también fue tiempo, es los sueños, ¿no? De frustrados, ¿no? De decir, ching, compro, ¿qué le gusta? Una docena, digamos. De esa docena, pues, ¿en cuánto le vendieron cada huevito? Y que no se logren por todas estas circunstancias, pues es una pérdida, es tiempo, porque al final del día, si se logra una parejita, dice uno, ok, pues que de esa parejita, pues empiezo y hago la crianza, ¿no? Pero uno solo, como él dice, del gallito turco, ¿qué puede hacer con un gallito? Nada más que ser puros mestizos, pero es más tiempo para poder perfeccionar ese gallito, ¿no? Él tenía muchas anécdotas, sí. De todo lo que pasaba al tratar de importar. Le digo que también recuerdo la... Ahorita no sé si está algo así con el cuello de la voz, algo así, que tiene unas patas, tiene unas patas bien gruesas. Pues, sí. Aquella vez, y ya les digo que eso ya tiene muchos años, bastantes años, que igual nos lo enseñó en el libro. Dice, mire, ahorita esto es por lo que queremos traer. Y nos enseñó la foto de ese gallito. Sí. Como digo, yo no conocía. Claro. Ahora ya lo he visto más, pero pues esa raza pues no la hay. Y ellos iban porque ya la querían traer. Ya parece que ya le habían echado el ojo para ver cómo le hacían por huevo, o a ver cómo le iban a hacer, pero ya ellos ya querían traer esa raza. Pero sí, desafortunadamente, pues ya no se pudo. Sí. Pero yo siento que de ahí, como usted dice, honor a quien honor merece, claro. Es la verdad, y yo siento que de ahí salió una gran cantidad de gallinas de raza de ahí, de Criadero Lago. No, y estábamos platicando el otro día, ¿no? Ahorita el señor pues ahorita se cerró la consanguinidad en sus animalitos. Y hay un tema que ya le cuesta mucho trabajo refrescar, porque la mayoría viene del mismo criadero que era el señor José. Y entonces ahí hay otro candado, digamos, que ya al no estar esta persona y ya no poder alguien más que haya hecho esa visión que él tuvo de importar otros animalitos para refrescar, porque si tarde o temprano se va a cerrar la sangre. Y hay animalitos
de calidad y hay animalitos de mala calidad, ¿no? Como todos. Pero si tú ya llegas a un trabajo bien hecho y de repente le metes algo que, ay, se va, medio que se va, sale lo mismo, ¿no? Es como hacer un híbrido. Entonces, en lugar de mantenerte o subirte, te bajas. Y ese es un gran espacio que dejó este señor, ¿no? Y por eso les digo, sí es interesante darle reconocimiento a todos los creadores, a todos los primeros que empezaron este boom, ¿no? Y él mencionaba ahorita del Tan Chao, del gallo este del dragón. Y uno de los boom pues fue el Ayan Semani. La trajeron a Estados Unidos y de ahí se fue metiendo hacia México, pero ya no con la misma calidad. Y un animalito de esos vale, bajita la mano, $2,500. Bajita la mano. El más puro. Entonces ya cuando se va haciendo más la hibridación, pues obviamente ya aquí en la Ciudad de México ya los consiguen más barato, pero no por la calidad, ¿no? La calidad de esos animales, desde huevo, huesos, carne, pigmentación, pluma, o sea, es un gallo completo. Lo que vemos aquí pues es un poco. Sí, estaría interesante también que vuelvan a presentar eso. La expo, de veras, ¿cuándo es? No, todavía no tenemos. No, está bien, fecha, ¿no? Okay. No, sí, este año no, todavía no hay planes. Ah, ok, ahora ni siquiera lo han contemplado. No. Ok, porque como ya ve que también actual ya de base. Sí, pero no, esta semana no. Estamos trabajando en eso. Ok. Me agradezco. Sí. ¿Y va a ir a la flor pandeña? Sí, vamos a ir. De hecho, también, como le comentaba la vez pasada, ya ahorita yo he dejado un poco ya de ir. Ajá. A sexto. Ok. Y pues nada más voy a ir a, por ejemplo, a hacer el Xochimilco porque nos queda para sí, más. Sí. Y aparte es una expo que, la verdad, es grande. Yo diría que desde aquí de la Ciudad de México es una de las más grandes, sino que a lo mejor hasta la más grande. Sí. Por el auge de gente, por la misma expo, que es una expo ganadera también, ahí está de Xochimilco. Y sí va mucha gente, y es una de las mejores. Todas son buenas. Pero esa es grande, esa sí. Es un buen lugar, claro, para ir para la expo, claro. Y ahorita ya he dejado de ir a varias, ¿sí? Por lo mismo también es que luego pues, se ocupa tiempo, se ocupa dinero, sí. Todo el día, se va uno desde temprano, deja regreso hasta la noche. Sí, cierto. Y pues también yo ya hasta ahorita me he sentido satisfecho porque pues ya he participado en muchas expos. Ya ha ganado en muchas, renombre. Sí. Y la verdad pues ya me quité esa espina de cómo es las expos. Ajá. Pero sí, yo he dejado de asistir a muchas. La última que tenía ganas de ir, uh-huh, fue la de Querétaro, que afortunadamente pudimos ir. Uh-huh. El amigo Ray también nos echó la mano para que pudiéramos asistir, nos llevó. Uh-huh. Uh-huh. Y pues sí, ya era la última que yo tenía esa espinita de participar, okay, ahí en la expo de Querétaro. Uh-huh. También, pues sí, es una expo grande. Con gallinas de raza, como les comento, de que a mí me llama la atención más las gallinas de raza, también participan muchos creadores y una buena cantidad de ejemplares de gallinas de raza. Pues quieras o no, aprendes un poquito de un lado, un poquito de otro, y ves algunos ejemplares así que no has visto allá. Y pues ahí vas aprendiendo, sí, la verdad estuvo buena. Y le digo, ya era como que dentro de todas las expos la que me faltaba asistir, y pues sí, tuvimos la fortuna de estar ahí. Ok, me comentaba usted que no ganó un premio, pero le pusieron unas observaciones. ¿Se averiguaron qué significó? Sí, es que es un formato totalmente diferente, sí, a como se hacen las expos aquí, a como estamos acostumbrados. Claro.
por ejemplo, vamos a la expo y estamos acostumbrados al primero, segundo y tercer lugar. Sí. De categorías, en kikirikis, en razas igual, primero y segundo y tercer lugar, en nuestras expos de aquí, participan todos contra todos. Sí. Por la cantidad de aves de raza, que luego es muy poca, pues no se pueden seleccionar. Y allá es un formato diferente porque lo hacen, yo siento que más apegado a Estados Unidos, sí, claro, como lo hacen allá. De hecho, pues los jueces que llevan ahí a esas expos, pues son internacionales, sí, son de allá. Aquí ya ves, allá de Canadá y de Estados Unidos, sí, los jueces. Sí, sí. Entonces esas expos son más pegadas a como se hacen a los formatos de allá. Claro. Y pues sí, uno se queda de que aquí es bueno ver el segundo y el tercero, ¿no? Ajá. Pero no, ahí sí lo dividen por razas, okay, asiáticas, las razas asiáticas, las americanas, europeas, así, okay, todo seccionado. Sí, sí. Y pues sí, es algo nuevo, es algo, claro, nuevo, y es esto de ellos. Lo marcan con letras, la calificación a que les ponen en la tarjeta, ajá, lo marcan con letras, sí, sí. BB, BV, ajá. Y la verdad yo desconocía, claro, sí, sí. Yo dije, no lo entendía. Sí, sí. Bueno, ya después yo me puse a averiguar lo que le habían puesto en las tarjetas a mis ejemplares. Ajá. Y y sí le digo, ellos lo especial por razas, okay, por color. Okay. Por ejemplo, el color que yo llevo, el padrono plateado, ajá, había tres ejemplares, y luego estaban los holandeses, uh-huh, los plateados, o sea, todo, habían, fácil, había como unos 20, 25, okay, ejemplares de puro polaco, pero igual todos divididos, sí, todos seccionados, claro, debe de ser. Ajá. Por eso le digo que ese formato de esas expos, ajá, sí es muy diferente, es muy diferente, y pues no, uno no está acostumbrado, ¿sí? Como te decía, pues yo participando en todas las de aquí, entonces estabas esperando, primero, segundo y tercero, sí, sí. y allá no, es muy, 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 muy distinto. Pero ya, como le digo, va aprendiendo un poquito de todo. Ajá. Y ya, checa lo de las tarjetas. Ajá. Y ahí ya le ponen ellos la calificación de variedad, okay, mejor de variedad, ajá, o... Pero por raza, no, ajá, no, sí, sí, parejo, claro, para todos. ¿Y cómo le fue a su ejemplar? Nos fue bien, okay, bien. Yo llevé... La gallina que la siempre llevó a todos, ajá, lados, y aparte me llevé un pollo. Ok. Que dije, me voy a llevar para no llevar a la pura gallina, sí, me voy a llevar el pollo. Ajá. Pero ¿qué cree que salió mejor calificado el pollo que la gallina? ¿En serio? Sí. Si la gallina es la que siempre se, sí, lleva todo aquí. Sí, sí. Ok. Porque ese día, hasta, por ejemplo, este rey, ajá, me ayudó a checarlo de la tarjeta. Ah, ya, okay. Que creo que él platica con un creador de allá que vende los libros del OEGB. Ah, ya, ok. Ajá. Jeff, algo así se llama el señor. Y ya él le mandó las tarjetas, okay, y ya nos explicó qué significaba lo que le habían puesto a las tarjetas. Ah, okay. O sea, sí calificaron bien los ejemplares, okay. Pero sí es diferente, y, claro, y por eso le digo, yo me quedé así de que no, pues aquí los van a premiar y todo eso, pero sí es muy diferente ese mundo de, bueno, la forma de que ellos hacen las expos allá con las gallinas de raza a cómo las hacemos aquí. Sí, de hecho, eso es lo que yo mencionaba, yo lo he argumentado con Alejandro Coronado, que es el presidente del Club Mexicano. Yo le decía a él, es que nosotros ya tenemos que empezar a cambiar nuestra mentalidad de ser expositores parejo, ¿no? De que como conforme van llegando los animalitos se van metiendo, y no, nosotros tenemos que ya cambiar y evolucionar en ese aspecto, ¿no? Si el kikiriki es
llegan 5 giros plata, pues esos tienen que competir entre ellos, y si es a limonado, entre ellos. Así lleguen 2, y de esos que se van saliendo, los que sacan mejor calificación, son los que deben de juiciarlo el juez o los jueces, como sea, y de ahí ya se busca el primero, segundo y tercer lugar, que es lo que se hace en una raza, y es lo que les estoy comentando ahorita. Pero si nosotros no hacemos ese cambio, nunca vamos a evolucionar, nunca vamos a salir de esas prácticas que a su vez nos está deteniendo, porque muchas veces pasa, y eso lo afirmo y lo confirmo y lo sostengo, que a veces se guía el juez por gusto personal. A veces puede ver, y no me dejará mentir acá el señor, que a veces nos toca esa parte de llevamos un buen ejemplar y sabemos que puede ganar, y que todo mundo le da los puntos, pero resulta que no, que porque el juez le gusta, no sé, digamos, un vainillo, o le gusta, no sé, un color exótico, y le da ese premio a ese animalito, cuando sabemos, y todo mundo lo dice, es que debió de ganar tal animalito, ¿no? Y si lo hacemos desde esa parte de seccionaria, yo creo que haríamos una evolución. Obviamente, les vuelvo a mencionar, el Club Mexicano no lo pudo hacer la vez pasada en Xochimilco ni en Atea, porque ellos ya tuvieron la primicia también de tener esa expo que la mencionamos, de la más grande en la Ciudad de México, que es la de la flor más bella, que por falta de integrantes, pues era difícil, ¿no? Abarcar todas las áreas y hacer esas secciones. Y aún así nos comía todos el tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces les digo, pero sí sería interesante empezar a hacer ese formato. Y como él dice, si llega un paruán y llega un holandés, un barrado plata, si llegó uno, pues sí se pasa en automático, ¿no? Y irlos seccionando. Obviamente se requiere más tiempo, entonces ahí es donde invitar a los jueces, ¿no? A ver, pues, ya acabamos la sección, pues ya métete a juiciar. ¿Para qué te esperas tanto, no? O sea, realmente le das una limitación de tiempo a un juez. Y lo hemos visto porque a mí me ha tocado estar asistiendo, me ha tocado estar asistiendo a otros jueces. Y ya a veces vas corriendo contra tiempo. ¿Por qué? Porque no se le predomina esa parte, ¿no? Ahora, si todas las expos están premiando primero razas, pues primero califica razas para que le dé tiempo al juez, porque obviamente siempre los cortos van a ser al último porque son el gancho, ¿no? Si tú calificas al revés, primero corto, los premios, pues la mayoría están tirando los cortitos y pues se va a ir y se vacía todo. Entonces podemos hacer esa alternativa, pero yo creo que nos falta como esa parte visionaria, ¿no? Sí. Sí, y como les digo, por ejemplo, también aquí conocemos nosotros los casetos, así nos comentó el profe Monge, nos comentó, dice, no, es que los deben de acomodar por raza, porque por ejemplo, llegan los de raza, y así como voy llegando, a la jaula. Sí. Y él una vez me dijo, no, dice, si... Cuando te van llegando, pero los vas a ir separando, ¿verdad? Si te llega un sedoso, sedoso. Si te llega un polaco, acá. Sí. Te vuelve a llegar otro sedoso, te vas a poner junto al sedoso. Claro. Si te llega un coche, si llega hasta el coche, si llega otro coche, junto al coche. Porque no pueden estar todos revueltos. Sí, porque él ya después compiten entre ellos mismos. Porque no es lo mismo también. Yo siento que luego es parejo. Algunas razas son más difíciles que otras, todavía pueden andar compitiendo, por ejemplo, un model, como yo siempre lo he dicho, con un barbón duple, mil flores, claro, es totalmente diferente, sí. Muy, muy diferente, sí, esas son de razas ya hechas y derechas, pero son muy diferentes, ¿no? Hasta para la forma de juecearlos ellos, los que saben, pues sí, yo siento que el barbón duple, tiene mucha ventaja, más detalles para poder lo que sea. Entonces, ya ahí pues íbamos aprendiendo, sí, pues todos de una sola raza,
otros de una sola raza allá. Y es lo que lo comentaba, es lo que hacen allá en esas expos grandes, que son la de Querétaro, así. Una sola raza, de este lado, todos los series de este lado, sí. Todos los modern, parte, y así, ya cada quien va pensando sobre lo que es. Y así pues vamos aprendiendo, claro. Por eso le digo que yo de allá me traje una buena experiencia por todo eso, porque estamos acostumbrados a otro formato y pues aquellos son formatos diferentes, claro, diferentes. Y yo por ejemplo me quedo con la satisfacción de que me hayan jueceado por esos internacionales. Mis ejemplares, sí. Ya que me hayan dado mi calificación, sí. Dije, bueno, pues no estoy tan mal, ¿verdad? Claro. Y pues yo me traigo esa experiencia y pues sí, y ahí a seguir aprendiendo, claro. No, y también resaltar que pues el señor ha ganado no nada más presenciales, también virtuales, pues fue muy, muy bien en la expo de Zaguayo. Se hizo una variación para las personas que no pueden asistir, registraron sus animalitos. Y buscaron el mejor ángulo, la mejor foto y participaron y les fue muy bien con sus dos ejemplares, ¿no? Tanto la mamá como el hijo, que es lo que estábamos hablando ahorita, y ahí se ve la calidad, porque no nada más fue la Ciudad de México, el Estado de México o la zona metropolitana, que muchos podrán decir, pues esto no es una competencia. Ahora, Zaguayo es una de las expos donde invierten para las razas, Querétaro igual, ¿no? Veracruz igual, pero en Veracruz no han podido asistir, pero al final del día ya tener un parámetro del Bajío, de lo que es Michoacán, Zaguayo, Ciudad de México, Estado de México y estados aledaños de la zona metropolitana, entonces se ve la calidad de los animales que tienen, ¿no? Yo creo que ahí es donde resalta el buen creador, porque el buen creador, yo lo decía con los Miguel Doños ayer, a lo mejor podemos, el señor puede venderle a una X persona los mejores ejemplares que tenemos aquí en la ciudad en su criadero, y el señor si no tiene conocimiento, si no tiene preparación, si no estudia, si no le digo a mí, si no le da una buena alimentación, los campeones de aquí, sus crías no van a salir con esa calidad, ¿por qué? O lo mismo, ¿no? Ahí es donde entra la visión y el ojo clínico de cada creador. Y el creador no es un sacapollo, es una persona visionaria que se está preparando para sacar calidad e ir evolucionando. Sí, y es difícil. Yo cuando te gusta el ámbito de las expos, sí. Al nivel que tú gustes, sí es difícil. Por ejemplo, yo tengo ahí ese lote de los padrones. Y ya cuando tienes ese ojo clínico que le llaman, sí. Si no te llena bien el ojo, no lo vas a llevar. Sí. Porque sabes que no va a pasar a más. Claro. Entonces dices, a lo mejor que es por convivir, dices, bueno, pues sí, pero también es tu trabajo, sí. Y tu selección, sí. Y pues debes de llevar lo mejor que tienes, claro. Entonces, es difícil, aunque todos parezcan que tú los ves parejos, siempre les vas a encontrar el detalle, y es difícil. Por ejemplo, a mí, la expo de Boca, ajá, eso también se me hace mejores, la verdad sí. Sí es de las mejores, sí. Como digo, a mí que me gusta andar ahí compitiendo lo de raza, ajá. La primera vez que fui ahí, no, pues, había como 60 ejemplares, yo dije, no, pues sí, aquí sí hay nivel, y sí hay nivel porque ves los demás, vas viendo los demás ejemplares y dices, mira este no, entonces hay nivel, y por ejemplo esa expo de Utah, de muy buen nivel, pero le digo de todo, va aprendiendo un poquito de uno, un poquito de otro, sí. Pero sí, ya para que te metas a lo de las expos, yo digo que sí lo debes de saber, y sí ir
a convivir, porque sí se vale, ir a convivir, ir a conocer, que aparte de que vas a competir al expo, pues de ahí, perdido ahí en llega, pues vas a conocer. Sí, claro. Bueno, que estás ahí, que sí, sí, echas una vuelta por ahí, también es un lugar muy bonito, la verdad, también vas a conocer, sí, sí, sí. Pero sí, si te metes ya, ya más de lleno, pues, sí tienes que llevar calidad. Claro. Hay algunos lugares que debes de llevar calidad, porque si no, pasa por encima de ti. No, y ahí está la exigencia, ¿no? Sí. Que hay calidad y me tengo que mejorar temporada tras temporada, y ahí es donde tiene que buscar el mejor ejemplar para que represente a su cradero. Y eso también es muy importante, mucha gente no lo ve. Tan importante que agarra el podio porque pues, le da más renombre al creador. Mucha gente se va a acercar a esas personas que están haciendo un buen trabajo. ¿Por qué? Porque todo el mundo queremos calidad, ¿no? Y no hay mejor, no hay mejor pues que comprador o esta persona creador que pegártela ahí, porque si lo están reconociendo en todos lados, ¿qué significa? Que tienes un buen trabajo. A su vez, si yo voy a iniciar, tratar de empezar bien con animalitos de calidad, porque volvemos a lo mismo, empiezas con animalitos bajos de calidad y lo que lo perfeccionas te vas a llevar años. Dos, no sabes si trae una hibridación, si trae un colores ahí revueltos, ¿no? Y eso te va a deformar tarde o temprano, aunque trabajes en línea. Pero si ya está bien establecido, te va a evitar un dolor de cabeza, el tiempo, y ahorita, a partir de esos buenos ejemplares, pues ya te vas para arriba, que obviamente con ese conocimiento, esa preparación, esas virtudes que tienes que agregarle un extra, ¿no? Pero ya no es un 100% desde el inicio, desde cero. Y aparte, sí es un hobby, como le llaman, sí, pero si te gusta exponer, es obvio que también te gusta traerla a competir, y obvio que también te gusta ganar, ¿no? Sí. Entonces, pues es como dices, si quieres ir a las expos, pues sí hay que aprenderle, y como mencionas, llevar lo mejor que tengas. Claro. Lo mejor que tengas, porque los demás no se van a dejar. Claro. Pues también llevan lo mejor que tienen, ¿verdad? Claro. Entonces, pues eso se trata. Okay. Y aquí la pregunta es, ¿cuál podium le dio la mayor satisfacción haber ganado con uno de los ejemplares? Que usted diga, esta fue donde sentí maripositas en el estómago. Yo creo que todas tienen su punto, porque si ganas, sí te da, pero yo creo que todas tienen, por ejemplo, te podría decir, pues la primera en la que yo fui, yo me acuerdo la primera que fue allá por Chimalhuacán, fue la primera expo que yo asistí, y pues entre mis nervios y que no conocía y todo, y pues sí, sentí una satisfacción muy bonita porque pues nos tocó premio. Okay. Pero yo digo que todas te dejan esa satisfacción de tu trabajo que estás haciendo. Ajá. Como mencionamos hace rato, la expo de YECA, también ahí, pues hay muchísima calidad, y también ahí dices, pues a ver cómo me va, porque mira, está ese que mi respeto, si no era claro, por ejemplo, ese sedoso, mira, mis respetos, mira ese conchi, no, o sea, y en esta expo, que como les digo, para mí es de las más grandes, y de mucha competencia, pues también tuviera el nervio. A la mera hora, sí, te llega el nervio. Y ya que tienes la fortuna de que te toca podium, pues te da una felicidad muy grande y satisfacción.
pero yo creo que sí, todas tienen su mérito. Sí, claro, sí, porque tampoco no vamos a quitarles el mérito a unas expos más, que se puede decir, más sencillas, pero pues el trabajo se hace, y se respeta el trabajo. Nosotros también hemos hecho expos pues, sencillas, las que las primeras que decíamos en el Parque Arquea, igual, y, pero todas tienen su, claro, su mérito. Y pues sí, ahí tienes esa satisfacción pareja, sí, pero sí te digo, hay unas que sí dices, esa sí va a estar difícil, pero sí, sí, te llegas, sacas esa satisfacción. También, por ejemplo, aquella vez que nos tocó en la expo de Texcoco en el Caballo, ajá, sí, sí, también ahí, no me esperaba así toda esa satisfacción que tuvimos ahí con un solo ejemplar que llevamos aquella vez, pues, y también pues dije, no, Juan fue también uno de los buenos, de los mejores logros, yo creo que he tenido. Fíjense que la expo de Texcoco, yo creo que lo único que le afecta es que es muy reducido el espacio. Y es lo único, porque la verdad es que sí llegan buenos animales, llegan buenos expositores, pero desgraciadamente está muy compacto el lugar. Creo que eso también implica un poquito la cuestión de exposición, ¿no? Porque pues si es un espacio pequeño y lo divides entre exposición y venta, se reduce demasiado. Y luego la afluencia de gente, como es la feria del caballo, la verdad es que a cierta hora parecen hormigas, ¿no? Entonces, creo que eso es lo único que le afecta a esa expo. Pero de ahí en fuera, la verdad es que está muy bueno. Sí, porque el renombre lo tiene. Si tú dices a la expo del caballo, sí, de la feria internacional, que luego salen en las comerciales. Sí, la feria internacional, pues el nombre lo tiene. Sí, y pues sí, sí es. Sí, sí le hace falta eso, nada más que tuviera un espacio más grande. Sí, sí. Y es lo que le sobra aquí, por ejemplo, a los 8000 países. Sí, el espacio está, pero súper, sí, está. Sí, todo dar. Sí, no, es que la verdad esa de Xochimilco, como son dos alcaldías que se dedican mucho a la agricultura, a la ganadería, a la agricultura, entonces pues se exponen animalitos, ¿no? Desde caballos, chivos, borregos, todo tipo de puerquitos, conejos, porque eso sí también la ¿cómo se llama? Los trabajos manuales que hacen los artesanos, la artesanía está a flor de piel, y ahorita esta expo que viene va a estar muy buena porque ya me van a meter aves canoras, ¿no? Canarios, pericos australianos, ninfas, todo ese tipo de animales que por cierto no se lo quieran, va a estar muy bueno. Y pues el ritmo les digo, de las expos inclusivas, donde puedes exponer cualquier genotipo más la raza, ¿no? La verdad es que está muy padre. La entrada es gratis, esa es otra que, a diferencia de la de Texcoco, pues sí tiene un costo. Los expositores pueden entrar a través de un convenio que se hace el club, pero pues ahora ya no van a entrar las familias, sino nada más el puro expositor gratis. Ya si vas acompañado a tu familia, y es lo que él decía, ya es un gasto. Y el boleto, pues creo que si no están más, recuerdo que son 100 pesos, ¿no? ¿Me entiendo? Es que está más. Pero algo así, pues digamos que 50 pesos. Pues ya son 50 pesos. Si van 4, pues 3, 5 y tu esposa, ya son 200 pesos. Más lo que vas a hacer de tu exposición. Entonces, esa es otra desventaja que tiene la feria del caballo. Sí, tiene nivel y renombre y todo, a diferencia de Xochimilco, pues es abierto. Hay más de veces del lado de exposición. 50 pesitos per jaula, pero pues dices uno, ya me ahorré lo de la entrada, pero pues no nada más es entrada, no nada más es exposición, son alimentos, son bebidas, el antojito, ¿no? Y todo eso conlleva, más aparte de gasolina, estacionamiento, entonces son muchos gastos que nos lleva a esta pasión, y no duele, pero al final del día dejas de hacer cosas, ¿no? Descuidas tus animalitos de tu criadero porque pues estás haciendo una exposición, ahí les das una alimentación rapidita, un poquito de agua, y ahí nos vemos hasta el rato, ¿no? Ya llegas cansado, ya el otro día ya vienes y les das otra chocadita, a lo mejor podrías usar ese día para darles una limpieza, una observación, y son cositas que
que naces, pues, a lo que voy es que se les olvida a los anfitriones que todo el sacrificio que hacen los invitados, lo que decían los invitados, los invitados hacen la fiesta. Y si lo hacen de forma interina o no respetan a todas las personas que hacen sacrificio, pues, que si vienen de otros estados, o como el señor Gerardo que ha ido a Querétaro, a Tlaxcala, a Puebla, a Yecapista, pues es un resto, y de repente llegar y se ven esas cosas que en lugar de motivar, te desaniman, pues obviamente uno deja esto de lado, ¿no? Y uno ya no se presenta, ¿no? No sé si le ha tocado, por ejemplo, la feria de la mezclilla, ¿no? Tampoco. Son cositas que te lo fallan los chicos, y digo, no es crítica, sino es una retroalimentación, ¿no? Entonces, creo que es muy importante resaltar esto. Y pues todos aprendemos de todos, ¿no? Sí, pues vamos aprendiendo un poquito de aquí, un poquito de allá. Sí, sí. Y también, porque ahorita que estoy diciendo de lo que va a haber, que va a estar más. Ajá. Porque en ese Querétaro también estaba la expo de las palomas. Ah, sí, es que son muy palomeros en el barrio. También sí. Lo de las palomas es un mundo, ¿eh? Sí, hay verdaderas palomas que no te imaginas. Sí. Sí, también en las palomas, los que conocen de palomas, no me dejarán mentir, pero yo la verdad también quedé fascinado con la gran variedad de razas que hay de palomas, que uno está acostumbrado a ver la paloma como una, tienes que decir, las palomas, ¿qué con esa? Pero no, también hay de todo, ¿eh? De todo. Hay un gran mercado en cuestión de las palomas. Hay palomas que cuestan muchísimo dinero, porque pues las compiten para carreras, literalmente, ¿no? De vuelo y todo ese rollo, y eso lo sé por ahí. Y algunos reportajes, por ejemplo, la morusa, él está más pegado a las palomas que a los kikirikis. El kikiriki lo tiene como de segunda de hobby, pero su puesto son las palomas. Ahora que fue a Guadalajara, hacen sus carreras y pues juegan dinero, como si fueran los gallos de combate, ¿no? O carreras de caballo, literalmente. Y es otro mundo, pues ahora sí que me gusta se rompe el género, ¿no? Pues ahora sí que estamos aquí recopilando un poquito de todo lo que se ha hecho, pero pues, reconocer al club mexicano porque han hecho sus expos pequeñas, pero con un gran sacrificio para que sus invitados queden satisfechos, y pues lo hemos dado reflectores en ese aspecto. Y pues son 7. A ver, recordemos a sus integrantes para que pues ahora sí mandemos saludos a cada integrante de su club. Sí, bueno, igual seguimos siendo poquitos. Ajá. Alejandro Peinado. Ajá. El señor Mira. Ajá. No que sé. Miguel. Ajá. Chava. Ajá. Juan Carlos. Moncada. Ajá. De allá de Toluca, Oliver. Ok. Y un muchacho nuevo, que él es de por allá, de por Chillehuaico, de aquel lado. Ok. Él también se acaba de integrar con nosotros. Ajá. Y pues sí, se nos pudo realmente entrar. ¿Le hicieron la invitación? Y... Sí, no. Ok. ¿Y usted? Entonces son 9 integrantes. Sí, ok. Bueno, ya subieron 2 más. Pero digo, de poquito a poquito se va fortaleciendo, ¿no? Y les digo, ellos tuvieron la sede de la flor más bella del año pasado, y pues el parque actual que es la base de ellos, y digo, los reconocimientos y el sacrificio que han hecho, la verdad es que es de reconocerse. Les digo, la verdad es que hay clubs que hay más integrantes y pues no han destacado en esa parte, ¿no? Luego dan unos premios pues muy sencillos, ¿no? Digo, para la exigencia o la sede que tienen, pues digo, sí, creo que ahí se ve el compromiso hacia la cultura, ¿no? Hacia sus invitados, porque vuelve lo mismo. Cuando te atienden bien, cuando ves que hay nivel, te dan unos reconocimientos que dices, ok, vale la pena. No se trata de unos super premios o una gran bulto, sino el esfuerzo de hacer unos detalles. Yo a ellos me gustó mucho un gallito metálico que dieron. Creo que estuvo genialísimo ese gallito.
Y son cositas, ¿no? Que uno dice, no, que sabes que te va a durar, ¿no? Y que va a resaltar y vas haciendo la diferencia, y eso se me hace excelente. No sé si. Sí, porque yo creo que se complementa. Claro. A lo que estamos comentando. Complementa, porque, por ejemplo, hay unos premios muy bonitos. Yo las dos veces que he ido a Oleta, he tenido la fortuna, pues también los premios, claro. Dices, se están padres, y ya se conjuga con todo, y pues queda satisfecho. El último, la última, creo que fue el año pasado, también el premio que dieron ellos, es de vidrio, y está muy bonito, está bonito, y ya digo, ahí ya hace el match, se conjuga todo y ya te vienes bien contento. Pues sí, yo digo que sí tiene que ver. Sí, claro. Sí tiene que ver. Y la atención, ¿no? Más que nada, y que los premios sea parejo, y no nada más que sea, porque es que eso es lo malo, que luego resalta mucho el club, ¿no? Y los invitados no se lo dividen mitad y mitad, y te das cuenta, ¿no? Cuando hay ahí como un tema, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, ahí entra el engañar a los integrantes de tu club, ¿no? Porque si le das premio, pues qué va a pensar que tiene calidad, y cuando vaya a otro lado y compita su mismo ejemplar, se va a dar una empapada de agua fría con hielo, y es donde se te desmotiva, así como un principiante. ¿Qué es lo peor que le puedes hacer a una persona, ¿no? Es mejor que se gane con su esfuerzo, con su dedicación, su enfoque, a que pues, le des un reconocimiento nada más porque sí, y bueno, no es crítica, digo, al final del día nada más son observaciones constructivas, ¿no? Para poder mejorar todos, y bueno, pues ahora sí. Estuvo muy buena la plática, no sé si quiere agregar algo más, y pues nos vamos con los ejemplares. Sí, no, Sí, esto de los gallitos, de las gallinas, pues, para los que nos gustan, pues es muy bonito. Sí. Es muy bonito y pues te llena. Sí. Por ejemplo, ahorita aquí donde estamos sentados, aquí yo me la paso horas. Sí. Por ejemplo, los domingos o que ya me subo a atender a mis animales. Así como estamos ahorita, yo puedo estar aquí sentado. Sí. Me relaja, me tranquiliza. Sí. A lo mejor hasta te olvidas de los... que trae, de las cosas que traes ahí entre semana, y pues sí, esto es lo que nos gusta y pues lo disfrutamos. Sí, claro. Que sea así, como a mí luego me dice, le digo a mi familia, a mi esposa, ahorita vengo, voy a darles de comer a las gallinas. Y él me dice, pues qué tanto estás haciendo ahí arriba, dice, pues si nada más ibas a darles de comer, te tardaste como 3 horas. Sí, sí, sí. Pero pues solo los que nos gustan las gallinas, pues sabemos lo que pasa. Sí, nos podemos quedar aquí horas, sí. Nada más viendo, nada más viendo, y aquí nos podemos quedar horas, y pues sí, esto nos gusta, y pues a darle. Sí, no hay mejor terapia para una persona amante de la avicultura, que hacerle el mantenimiento, estar con los animalitos, pones música y empiezas a limpiarle sus jaulas, que si ya has visto los pollitos, empezar a interactuar con ellos, empezar a ver cuál va a resaltar, los animales, ver que estén bien, y si ya viste que está pálido, pues empezar a revisarlo, por qué está pálido, qué le cayó mal, qué le vas a meter para darle un tratamiento, cositas así, ¿no? Entonces ahí se te va a la tarde entre la música y la limpieza, y el escucharlos a ellos y verlos contentos y ver los resultados con los pollitos, no hay mejor satisfacción que eso. Sí, puedes ser feliz con cualquiera, con cualquier tipo de... ¿Te gustan las gallinas con las gallinas de postura, las ponedoras? No necesariamente necesitas tener un gallo de 3.000, 5.000 pesos. Puedes tener tus gallinitas ahí y con eso ya eres feliz. Eres feliz. Perfecto. Pero bueno, pues vamos a continuar con el otro video. Y pues ahora sí, recuerden, ya vamos a llegar a los 1000 suscriptores. Vamos a hacer la rifa completamente gratis del gallito Birchen. Es un gallito pequeño, ligero, clase B. Y esto es como una forma de agradecimiento a
los suscriptores, a los que me interesa el animalito, tiene el detallito que es muy nervioso, pero si le dan manejo, eso se le quita al animalito de calidad. El animalito viene trabajado por un gallito que me encantaba, que a todo el mundo le gustó ese gallito, y pues desgraciadamente no nos ha heredado la calidad del patriarca, pero bueno, los genes ahí lo traen. Por otros lados han tenido la suerte y han podido replicar esos animalitos. ¿Sí? ¿Ya vio los pollos del Chava? Bueno, ¿no? Dale, platico. Ya ve que... de los tres que...